Buenas, ¿estamos ya? Vale. Bueno, buenos días a todos. Os doy la bienvenida a la primera charla del segundo día de las octavas jornadas técnicas. Hoy, bueno, ya lo sabéis todo porque estáis aquí. Tenemos a Pepe Villola con nosotros. Nos hace especial ilusión, creo que a todos, tenerle aquí. Creo que es una charla que todos tenemos bastante ganas de ver. También, pues, por el que es vecino de Alcobendas. Así que, pues nada, os voy a contar, os voy a leer un poquito para que sepáis por si alguien no le tiene ubicado. Pero bueno, ¿vale? Pepe Villola es un actor con una dilatada trayectoria profesional en el mundo del espectáculo, en cine, en televisión y en teatro. Terminado sus estudios secundarios, se matriculó en la universidad y se licenció en la carrera de filosofía. Al mismo tiempo, estudió también arte dramático. En los años 90 inició su carrera en el conocido programa 1-2-3 Responda Otra Vez. Debutó en la gran pantalla en 1996, perdón, con la película Tierra de Julio Medem. También ha deleitado al público con su gran versatilidad a través de distintos papeles como Filemón en la película de Fesero, Chema en Aída, donde ganó un premio Ondas. Durante la década de los 2000 fue vicepresidente de la ONG Payasos Sin Fronteras. Además ha trabajado sobre escenarios representando obras como Soledad y Ensueño de Robinson Crusoe. Así que nada, os dejo con él y un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días, es un placer estar aquí. Y bueno, espero, lo comentaba antes y estos días antes de venir, espero que realmente mi presencia aquí tenga, bueno, algún sentido. Lo valoraréis al final cuando hayamos terminado. Yo, bueno, tengo mis dudas porque realmente creo que la experiencia sirve, pero que le sirve a cada uno y sobre todo la suya, ¿no? Está muy bien compartirla y por eso estoy aquí, porque creo que quizá de todo lo que comentemos algo os pueda servir en el momento presente y en el futuro quizá, y ojalá. Sobre todo porque tenemos, bueno, pues unos gustos y una actividad profesional o vocacional, por lo menos, que yo creo que nos une y nos silvana a todos y a todas. Lo que puedo hacer y lo que voy a intentar hacer en estos primeros minutos de mi intervención es contaros, como las batallitas, ¿no?, del abuelo, por qué me dedico a esto, qué es lo que me he ido encontrando, cuáles han podido ser las mayores satisfacciones, cuáles pueden ser al mismo tiempo también las decepciones, cómo creo que se pueden, o que yo al menos las he superado. Aquí habría una clave, es decir, cómo yo creo que se deben, no, cómo yo lo he hecho, que no necesariamente tiene por qué ser lo que cada persona haga después con su vida o cómo gestione las crisis, ¿no?, que con los que uno se pueda encontrar o los problemas que se deban afrontar. Tenemos también alguna diferencia en lo que tiene que ver con la dedicación o con la actividad, mejor dicho. Yo soy actor y no tengo en absoluto ninguna idea del aspecto técnico de lo que tiene que ver con el audiovisual. No tengo ni idea de cómo funciona un micrófono. De hecho, esto lo tengo aquí porque me han dicho que se me oye mejor, pero no tengo ni idea de cómo funciona una cámara, no tengo ni idea de lo que es la edición ni la realización. Si acaso me acercaría un poco a la actividad del guión, pero también muy humildemente porque lo considero una actividad fundamental, de la misma manera que considero fundamentales a todas las otras. Por aquí es por donde yo empezaría a tirar del hilo de lo que es nuestra profesión. Creo que nuestra profesión es una suma de talentos y una suma de actividades, y que todas son tan importantes, la una gracias a la otra, no la una por encima de la otra. Los actores, las actrices, necesitamos un equipo, no para que esté a nuestro servicio, sino para colaborar todos juntos en la producción de algo que finalmente es también un bien común. ¿A qué nos dedicamos? A contar historias. Desde que el ser humano empezó a moverse por el planeta y empezó a desarrollar eso que llamamos conciencia y consciencia, necesitamos las historias. Los animales no las necesitan, los gatos viven sin necesidad de reflexionar y
el resto de los animales. Me he referido a los gatos porque yo tengo dos y las observo muchísimo y me doy cuenta de lo felices que son sin este tipo de necesidades, ¿no? No necesitan la lectura, quizá no necesitan tampoco la música, no necesitan que nadie les cuente un cuento cuando se van a dormir, aunque lo hagamos, ¿no? Pero lo hacemos quizá porque nosotros somos contadores de historias, porque el ser humano desde, insisto, creo, ¿no? Tampoco soy antropólogo y no tengo mucha idea. Vais a ver que hablo de muchas cosas, pues de ninguna tengo idea. De todo soy una especie como de picaflor y bueno, pues voy a intentar decirlas el menor número de tonterías posibles esta mañana aquí. Pero creo que desde que quizá lo que marca la diferencia entre la animalidad de la que venimos y de la cual no hemos salido, en algunos casos afortunadamente, en otras ojalá hubiéramos conseguido ser menos animales, ¿no? Creo que nos hemos quedado muchas veces con la peor parte del animal, pero empezamos a distanciarnos de los animales en el momento en el que empezamos a pensar, empezamos a reflexionar, empezamos a imaginar y empezamos a tener también la posibilidad de elaborar historias que contar. Yo me imagino que de los momentos más sorprendentes de la historia está aquel en el que la tribu se reunía alrededor del fuego y contaban lo que había sido el día y lo que había ocurrido pues, en el momento de la caza o en el momento en el que les atacaba cualquier fiera o en el momento en el que alguien se enamoraba de otro ser o en el momento en el que se veía el sol aparecer por el horizonte. Todas nuestras experiencias vitales pueden ser transformadas en historias. Y de ahí nace la poesía, de ahí nace el teatro, de ahí nace la música, y de ahí muchísimo después pues aparece el cine y aparece la televisión, a lo largo del siglo XX. Pero anteriormente existían esas modalidades de contar, de elaborar historias. Cuando vivimos una experiencia, inmediatamente que la queremos o que la vamos a contar, empezamos a construir algo distinto que ya no es la propia experiencia, ya es algo que es ficción, basada siempre en la realidad, siempre hablamos de lo que, no podemos hablar de otra cosa que no sea nuestra propia experiencia, ¿no? Ya escribamos poesía, escribamos canciones, escribamos teatro, novela, sea lo que sea que vayamos a contar, siempre reelaboramos esa experiencia y la servimos a los escuchantes o a los oyentes o a los videntes, a los televidentes, a los espectadores les servimos una historia que hemos contado y que hemos contado para ellos, además. Hemos preparado, hemos cocinado esa historia para servirla y para compartirla, que es otra palabra fundamental, me parece, en este oficio nuestro, la idea de compartir. La idea de compartir talento, ya me he referido a ella, la idea de compartir experiencias y, bueno, pues llega un momento en la historia en el que esto se convierte en un negocio, que también tiene que tener esa parte en el sentido más pedestre, ¿no? Y más utilitarista, tenemos que comer. Bueno, pues lo convertimos en un negocio, cobramos entradas en los teatros, cobramos entradas en los cines, vendemos las películas, vendemos derechos, bien, todo eso es eso que empieza a aparecer alrededor de esta necesidad de contar historias y de que nos cuenten historias. Pero me gustaba empezar por ahí, por ir al principio, ¿por qué nos dedicamos a esto? Yo creo que fundamentalmente, en mi caso, digo, es por eso. Porque siempre me ha gustado que me contaran historias o contarlas. Porque cuando era niño escuchaba con fascinación los cuentos que me podía contar mi padre, mi abuelo, mi abuela, las historias que podía ver en un libro cuando empezaba a leer, lo que veía en un programa de televisión, lo que veía en una película. Podía estar muy bien hecha la película, pero si la historia no era buena, acababa dejando de interesar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, digamos, fundamental de la que parto. Que contamos historias, porque siempre lo hemos hecho y porque, bueno, luego la tecnología nos ha ido permitiendo contarlo de forma cada vez más sofisticada o diferente, ¿no? Eso es, digamos, la piedra angular de lo que yo creo que para mí ha sido el motor constante de mi vocación. Me gusta también esa palabra. Está relacionada mucho también con la religión,
pero creo que en la religión hay algo de, que también se comparte en la vida, en el resto de actividades que hacemos, que es la necesidad de que aquello que, que haces te guste mucho. Si dedicamos nuestra vida a algo que nos gusta, creo que la vivimos mejor y creo que somos o podemos o tenemos más posibilidades de alcanzar algo parecido a la felicidad. Y creo que en esta profesión, yo por lo menos la he rozado en determinadas ocasiones y creo que me siento cerca en muchas, en la mayor parte del tiempo, ¿no? Me gusta lo que hago y creo que por eso sigo haciéndolo. Y cuando he visto a otros compañeros, compañeras de profesión que sentían esa misma vibración, esa misma vocación, esas ganas, ese deseo de encontrar un proyecto nuevo, de volver a participar en otra película, en otro, de volver a escribir un nuevo guión, siempre había detrás esa ilusión, ¿no? que debería estar siempre presente en todo lo que hacemos. Creo que cuando esto, creo que todo, pero creo que cuando esta profesión se hace sin ilusión, ya se va mal, ¿no? Se va como un avión que ha perdido un trozo del fuselaje y que empieza quizá a perder altura, si no se estrella inevitablemente. Creo que la ilusión nos debe acompañar y hay que alimentarla constantemente. Lo que pasa es que, bueno, que luego se ve torpedeada por muchos frentes, ¿no? Muchas veces uno se encuentra decepciones que hacen que dude, que se plantee si realmente es esto lo que debe hacer, si merece la pena. Os hablo de lo que más conozco, que es el mundo de la interpretación, el mundo de los actores. Uno empieza con mucha ilusión en la escuela y luego cuando sale pues se encuentra con un muro generalmente bastante difícil de sortear, ya sea por arriba, por abajo, por el subterráneo, que es el acceso al mundo laboral. Ese es un problema que no tenemos resuelto en nuestra sociedad y que hace que muchos abandonen y que, bueno, pues no tengan fuerzas, ¿no? Para seguir, porque es verdad que hay muchísima impermeabilidad y que, bueno, yo desconozco en este momento cómo están las cosas, cómo es el trasvase, por ejemplo, de aquí, de esta formación profesional al mundo profesional que viene después. En mi caso, y no era fácil, pero sí, creo que sigue siendo muy difícil para los actores y las actrices que empiezan ahora. ¿Cómo lo hice yo? Bueno, yo lo hice pues como supe, como pude. Y sí que, no sé, puede sonar un poco chusco, ¿no? Pero no esperé a que sonara el teléfono. El teléfono puede sonar y te pueden llamar en un momento determinado porque tú presentas tus credenciales, tus currículums, tu formación en determinados sitios. Eso está muy bien, pero hay que moverse, digamos. Yo me di cuenta enseguida de que si no lo hacía, el mundo te olvida muy fácilmente, porque no eres nadie, nadie lo es. El mundo va demasiado deprisa, todo tiene... bueno, connotaciones muy, muy, muy comerciales y puedes ser una persona muy ilusionada y muy ilusionante, pero si no te pones en marcha, enseguida el tiempo pasa y empieza a caer el polvo sobre ti y te conviertes en alguien que no cuenta, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues yo creo que lo que yo hice, ¿eh? No digo que lo tengáis que hacer, buscarte tus cosas. Idear tus historias, crear tus personajes, ser creativos, en definitiva, ¿no? Antes de seguir, hay un verbo que a mí me gusta mucho utilizar en la actividad que llevamos a cabo, que es el verbo jugar. Creo que es algo que no deberíamos perder nunca de vista y que alimenta de alguna manera esa ilusión necesaria para continuar y para no rendirse, la idea del juego. Cuando somos pequeños, muy pequeños, instintivamente jugamos con todo. Empezamos a jugar incluso con nuestro propio cuerpo, con nuestras manos, ¿no? Desde la cuna vemos algo que se mueve delante de nosotros y nos llama la atención y empezamos a imaginar
Y el mayor juguete de la historia, el mayor creado, está aquí dentro. Y todos tenemos uno que nos puede permitir ser muy felices o muy infelices, dependiendo de cómo lo utilicemos, ¿no? Puede ser nuestro gran enemigo, pero puede ser también nuestro gran aliado. Ahí están los psicólogos, ahí están los psiquiatras intentando ayudarnos a controlar este juguete que, bueno, pues es el culpable o el responsable de lo que somos en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues este juguete empieza desde muy pronto a funcionar y empieza a hacer que nos relacionamos con el mundo de una manera fascinante. Cuando somos niños, pequeños, el mundo está por descubrir y vamos con los ojos muy abiertos descubriéndolo todo de una manera virgen y todo nos sorprende, todo nos asusta, todo nos llama la atención, todo es hasta un botón. Puede ser algo que de pronto resulte fascinante porque no es el botón, es lo que nosotros ponemos en él, ¿no? Lo que nosotros hacemos, o una flor, o una cara, o cualquier cosa. Lo que pasa es que luego vamos creciendo y vamos entrando como en dinámicas distintas que apagan o que intentan y consiguen la mayor parte de las veces y en muchos aspectos hacer que dejemos de jugar. Toleramos perfectamente a un niño o una niña en un transporte público que vaya jugando, que vaya haciendo cosas, que vaya cantando. Pero imaginaos que yo lo hiciera, ¿no? Que yo entrara al metro y de pronto me pusiera a dar vueltas en la barra. Pues yo me lo pasaría muy bien, pero seguramente la gente lo pasaría mal. Porque se cortan enseguida las alas de la creatividad, de la imaginación. Pensemos en el baile, ¿no? Algo que ejercita nuestra capacidad creativa desde lo más primario y primitivo, que es el movimiento de nuestro cuerpo. Normalmente nos movemos para no ser vistos. ¿Qué quiero decir? Pues que vamos por la calle intentando no llamar demasiado la atención, ¿no? Y cuando vemos a alguien que quiere llamar la atención, lo vemos moverse de otra manera. Y si vemos a alguien bailar, enseguida o nos avergonzamos o pensamos que es un flipado o que está como una cabra, ¿no? Que está ido porque ha salido, digamos, del canon, de lo que está previsto. Cuando somos niños, estamos fuera de ese canon. Jugamos, dejamos que la imaginación vuele y nos movemos como nos da la gana hasta que los mayores empiezan a decirnos, no, hombre, no te muevas, déjate quieto, no molestes. Puedes llegar a una sala de un dentista acompañando a tus padres y tumbarte en el suelo, que nadie te va a decir nada. Haz eso con 18 o 20 años o con 60, como tengo yo ya, ¿no? Pues seguramente llamarán al 112 y dirán, tenemos un caso de demencia, por favor, pase. Pero quizá esa locura y esa idea del juego, aunque sea de una forma, digamos, clandestina, subrepticia, debe permanecer en todo creador, siempre. Siempre debemos estar un poco locos. Siempre debemos estar un poco dispuestos a saltarnos las reglas, a ser subversivos, en el sentido que queráis de la palabra, a no ser acomodaticios, a tener valentía y valor para proponer cosas nuevas, para no quedarnos en lo que ya está hecho, para decir voy a probar cosas nuevas. No porque pretendamos ser más originales que nadie, sino porque siempre hay cosas que descubrir, siempre hay posibilidades de jugar, siempre hay posibilidades de que ese botón que vemos como un botón se convierta en un platillo volante o se convierta en algo que nos permita divertirnos durante un tiempo, que no sea simplemente una cosa que llevamos en la chaqueta y que tiene una utilidad para cerrar una prenda, sino de pronto ese botón, ¿qué puede ser? Mil cosas y nuestro juguete maravilloso lo puede hacer y lo puede conseguir. Bueno, pues no nos olvidemos de ese verbo, ¿no? Del verbo jugar y de pasarlo bien, de divertirnos. La mejor manera de conseguir que algo funcione cuando lo mostramos en un escenario o en una película es que a nosotros nos divierta. No digo con eso que haya que hacer solo comedia, no. Cuando hablo de diversión no estoy hablando solamente de partirme de risa con lo que veo, sino de que me emocione, por ejemplo, o de que me haga pensar. La diversión se encuentra incluso, pues, no solamente dentro de la risa, sino dentro de la pasión, dentro del
qué bien me lo estoy pasando con esta historia que estoy contando y que me estoy inventando y escribiendo, y qué bien me lo estoy pasando pues a la hora de editar unas determinadas imágenes. Buscar siempre el placer. Creo que es importante. Si nos lo tomamos como algo pesado, como que vaya rollo, creo que es mejor que lo dejemos. Pero por propia salud, ¿no? Porque dedicar la vida a algo que te pesa, algo que te está costando la vida, pues mejor intentar encontrar otra cosa que nos motive más. Pero si sentís esa vibración, lo importante es alimentarla. Y bueno, pues no dejarse abrumar por los malos momentos, que los hay, muchísimos. Ha habido un momento en el que he interrumpido el cómo empecé. Bueno, y que quizás sea el momento de retomarlo. Pues cuando salí de la escuela, evidentemente no tenía trabajo. Hablo de la Escuela de Arte Dramático, de la RESAD. No tenía trabajo y había que encontrarlo, pero las puertas no estaban precisamente abiertas y en muchas ocasiones ni siquiera entornadas. Había que, bueno, buscarse la vida, esa expresión tan utilizada, esa frase hecha. Entonces, lo que hice fue buscar en sitios donde yo creía que podía acceder, porque había puertas o ventanas que estaban demasiado altas, demasiado alejadas, y no me resultaba muy fácil pensar que me fueran a coger para una película, porque hice varios castings y entonces descubrí pues que no estaba dotado para la primera impresión. Yo aparecía y no era nadie que llamara la atención por nada, es decir, no era ni muy alto, ni muy bajito, ni muy gordo, ni muy guapo, ni demasiado feo tampoco. Bueno, eso ya sería discutible, pero quiero decir que no llamaba la atención, no llegaba al sitio y decían, hostia, qué tío más guapo, ¿no? O llegaba y decía, hostia, qué tío más feo. No llamaba la atención, formaba parte de ese gran espacio de la mediocridad. Pasaba desapercibido, era un tío normalito, tirando pues eso a insignificante, ¿no? Entonces digo, pues por aquí no es. Es decir, puedo seguir haciendo casting, claro que sí. A lo mejor algún día suena la flauta y alguien se fija en mí por algo y dice, ah, pues es el que necesito. Me di cuenta que ese no era el camino, aunque tampoco cerré yo, no estaba para cerrar puertas. Sigamos haciendo pruebas. Pero no había por ahí mucho camino. Luego estaba la posibilidad de conocer gente y de hablar y de proponerte pues en encuentros, en alguna fiesta. No tenía tampoco yo esa capacidad, quizá precisamente porque tampoco era una persona que llamara la atención en ningún sentido. Entonces, bueno, pues bien, no cerremos tampoco esa puerta, sigamos conociendo gente, sigamos hablando, sigamos enterándonos de dónde se están haciendo cosas. Pero entonces dije, bueno, pues hay algo que quizá no he probado, que es ir directamente a sitios donde sí pueda trabajar. Un bar, por ejemplo, donde se hagan actuaciones. Bueno, no es difícil, ¿no? Entrar al bar y decir, ¿puedo hablar con alguien? A veces te decían no. ¿Qué quieres? Pues no, mira, trabajo, no nos interesa. Bueno, vale. Hay muchos hachazos, ¿no? Pero en alguno encuentras a alguien que te dice, ah, sí, hacemos actuaciones, ¿qué quieres? Bueno, pues mira, yo me gustaría saber que si pudiera trabajar aquí. ¿Y qué haces? Pues soy actor. Ah, vale. ¿Y qué tienes? Pues ganas, muchas, muchísimas ganas. Pero, ¿cantas? No debería intentarlo. ¿Haces monólogos? Entonces, ya estoy hablando de la prehistoria. Yo tengo 60 años. Estoy hablando de los años 80, del siglo pasado. Había muchos sitios en Madrid donde se... habéis oído hablar de la movida madrileña. Había sitios donde se hacían actuaciones musicales. Había actuaciones de humor. Pero el monólogo como tal, que luego se importó y popularizó mucho la televisión, aquí en España, a través del Club de la Comedia y demás, entonces no existía. Había un grandísimo monologuista que se llamaba Miguel Gila, que era un señor muy mayor también, con boina, como yo, que hacía monólogos, que no sé si lo habéis oído alguna vez, pero os aconsejo que busquéis. Bueno, ese era un referente para mí de humor. Porque es que además una de las cosas que pedían en estos sitios, aparte de cantar, era
si haces humor. Vale, pues no, no hago humor porque nunca lo había hecho. Entonces dije, vale, si el mercado pide esto, será porque, bueno, hay demanda, ¿no? Entonces pensé qué podía hacer de humor, porque desde luego la música la tenía descartada. Y empecé a probar cosas, a escribirme mis historias pensadas, por ejemplo, en las de Miguel Gila, que eran historias que a mí me gustaban, hacia dónde podía ir, hacia lo que a mí me gustaba, hacia donde yo creía que podía... ¿Por qué cuento toda esta batallita? Para que hagáis el paralelismo con aquellas cosas que a vosotros os llamen la atención, que os gusten, que dentro de vuestra rama profesional puedan tener una mayor presencia en vuestro espíritu, que digáis, ah, me gustaría, me gusta este tipo de cine, me gusta este, pues a mí me gustaría contar estas historias de esta manera. Inconscientemente se hace, ¿no? Porque tendemos a ir hacia lo que nos da placer. Bueno, pues entonces yo empecé a probar estas cosas y deseché varias porque las probé y fracasé estrepitosamente. Y os aseguro que no hay pocas cosas tan difíciles de soportar para la autoestima como fracasar en comedia. Lo habréis experimentado seguro, ¿no? De estas veces que cuentas un chiste y dices, este no va a ser, y te digo, ah. Y el único que se ríe eres tú. Y entonces ya lo que peor que puedes hacer es seguir insistiendo y meter el dedo en la herida y decir, no, es que no lo he contado bien. Y empezar otra vez, porque entonces los que están alrededor dicen, bueno, ¿hasta dónde va a durar, ¿no?, esa tortura? Porque es horroroso no hacer gracia, pero es horroroso por el que no la hace y por el que lo soporta. Porque el que lo soporta, primero de entrada tiene que encajar el que ha oído un chiste horrible, pero por otro, y ahora tengo que soportar a este imbécil que me lo va a intentar contar otra vez y además está quedando en ridículo, porque se pasa muy mal. Entonces, cuando terminaba algunas actuaciones y me iba a casa, quería dejarlo. Muchas veces quería dejarlo. Porque me sentía muy mal, me sentía frustrado, me sentía una mierda, en una palabra. Por hacer un poco... nos encanta, vuelvo al que nos cuenten historias. Bueno, pues estoy contando la historia de mi vida y seguramente la estoy adornando y me estoy inventando cosas que a lo mejor no son exactamente como ocurrieron, pero en mi imaginación ya están así. Entonces yo me recuerdo en un escenario con una situación parecida a esta, en la que no veía a la gente y yo estaba actuando en el escenario y al cabo de los 10 minutos lo que oía era murmullos y gente que no me hacía caso. Y yo seguía. Y al fondo una máquina tragaperras que funcionaba. Y otros en la barra pidiendo... O sea, al cabo de los 40, 45, 50 minutos ya no había nadie escuchando. Incluso se oían voces que decían ¡vete a casa! Cosas así. Por poneros ejemplo de lo que es... bueno, de que, para que lo imaginéis, ¿no? Con lo que os vais a poder encontrar en un momento determinado. De una forma paralela en otras actividades, ¿no? con jefes idiotas, con compañeros gilipollas, con incapacidades tuyas para enfrentarte a un determinado mecanismo, a algo que no sabes cómo funciona. Va a haber muchas dificultades. Pero pasado ese valle de las lamentaciones, del horror, uno siente, si se escucha, la voz que dice, no te rindas. Si te gusta, no te rindas. Vuelve a intentarlo, joder. Que ayer te gustaba mucho. ¿Qué pasó anoche? Que fue un desastre. Que hoy tienes la resaca emocional del fracaso. Bueno, pues esa resaca emocional del fracaso también es un caldo de cultivo muy bueno para estudiar hasta qué grado tienes tú ganas de hacer lo que haces. Porque de pronto hay algo que dice, aparece otro brote que puede volver a ser pisado por una bota, pero que está ahí, quizá, está saliendo, tengo ganas otra vez, pues lo voy a volver a intentar. A lo mejor es que, ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que no tuvo claro? Fui a un sitio donde era un bar, es muy difícil. Allí seguramente la música puede ser escuchada mientras ellos hablan. Y no molestas, pero claro, si lo que estás intentando es conectar con ellos para hacerles reír y están a otra cosa, eso es imposible. Vale, ¿qué hago? Voy a buscar otro sitio. Y entonces empecé a buscar espacios distintos, alternativos. La calle,
salas pequeñas de teatro donde no se consumía y por lo tanto la gente te miraba. Y entonces ya vas como, digamos, sintonizando o anulando los fallos que has tenido en una primera intentona. Y vas consiguiendo pues pequeños espacios de éxito, digamos, ¿no? Ah, ha salido mejor. Vale, eso te anima. Otro día vuelves a caer, otro día remontas un poco más. Hasta que vas encontrando, poco a poco se va depurando y fue apareciendo el personaje que a mí luego me ha dado todo lo que he podido conseguir profesionalmente. Él nació de ahí, nació de esa batalla, de esa lucha, de ese, bueno, de ese fracaso que resultaba en determinados momentos insoportable, pero que curiosamente fue el caldo de cultivo que me permitió después encontrar trabajo. Porque de ahí, de ese constante, durante años, 2 o 3 años de prueba, pues llegó un día en el que sonó el teléfono. Pero sonó el teléfono no porque me hubieran visto al señor o al chaval anodino que no tenía nada que contar, sino porque habían visto al personaje que había aparecido, digamos, al profesional, ¿no? Es decir, no llamaban a José Villuela, llamaban al payaso que habían visto en una sala y que había hecho reír a la gente. Entonces ya sí, ya empezó a salir trabajo en televisión, y una vez que sale la televisión ya es como cuando vas a encender un fuego y la leña está mojada. Pues cuesta mucho, pero una vez que empieza a encenderse ya la cosa empieza a resultar más fácil. Hasta que consigues encender el fuego te puede quedar las manos muy frías, puede pasarlo mal, te puedes enfadar muchísimo, puedes frustrarte, pero lo importante es estudiar si tienes ganas de verdad de encender ese fuego. Y si tienes ganas de encender ese fuego, normalmente se acaba encendiendo. Entonces, nada, deciros esto que probablemente ya sabréis, pero que quería compartir, ¿no? Cómo ha sido o cómo fue mi experiencia en los inicios. Y luego, pues a lo largo de los años, pues han pasado cosas de todo tipo. Buenas, muchísimas, y malas también, muchísimas. Cuando empezó el fuego a arder, digamos que se convirtió todo en bastante abrumador, porque empecé a vivir una situación que no, para la que no estaba preparado. Antes, al hacer la presentación, hablaban de un programa de televisión que es el 1-2-3, pero no fue el primero, hubo otro antes, en el año 90, 89, 90, que se llamaba Pero esto qué es. Era un programa de entretenimiento de noche en el que yo llegué allí a actuar con pocos años. Y entonces, claro, no existían las televisiones privadas, existía solamente la televisión pública, 2 cadenas, y la 2, como sigue ocurriendo ahora, no tenía prácticamente audiencia. La 1 tenía muchos millones de personas. Entonces, en 2 meses, saliendo todas las semanas, te convertías en alguien muy conocido. Entonces, eso empezó a sorprenderme y a chocarme, porque yo tenía pocos años, y eso de ir por la calle, que te conocieran, empezaba como a hacerme sentir muy distinto. Y no sabía cómo encajar todo aquello, ¿no? Ni sabía cómo manejarlo. Lo peor fue, digamos, que empezaron a venir propuestas para las cuales yo no estaba preparado. O sea, pues, oye, mira, queremos que trabajes en este programa de televisión y vas a firmar con nosotros. Esto ya cuando aparecieron las privadas. Me pusieron delante un montón de... Yo vivía de hacer sketch, de escribirlos y de hacerlos, sketch cortitos para televisión, con números de humor. Y entonces, claro, yo para elaborar uno de esos números me pegaba semanas, meses, incluso los probaba en teatro. Pero cuando llega la televisión y te dicen que tienes que hacer uno por semana, no te das cuenta muy bien de dónde te estás metiendo. Y dices, vale, vale, porque te pagan bien, porque crees que vas a ser capaz... Porque, bueno, porque no sabes. Entonces, ¿qué pasó? Pues que empecé a trabajar mucho, 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 pero tanto que era demasiado. Y yo llegaba con los sketches sin preparar, sin terminar, sin definir. ¿Qué pasó? Pues que dejaban de tener gracia.
como no estaban preparados, pues aquello no estaba elaborado, no tenían la calidad que debían haber tenido. Era como meterte en una fábrica de chorizos, el primer chorizo que has hecho te ha costado meses porque has tardado en encontrar la fórmula y luego crees que todos van a salir así y no funcionaba. Entonces, ¿qué pasó? Pues que empezó la cosa a pasar factura, ¿no? La gente ya no le gustaba lo que hacía. Iba por la calle y me lo decían. Pero está bien tener siempre el oído atento a las opiniones de los demás, sobre todo cuando son malas. Quizá hay que tener menos oído a cuando te dicen que eres genial. Por eso es peligroso también. Pero cuando alguien te dice, tío, antes me hacía más gracia lo que hacías. Ahora es que eso es muy bueno escucharlo. Porque dices, algo va mal. Estoy empezando a equivocarme, ¿no? Y bueno, pues ahí hubo un momento en el que tuve reflejos para decir, basta, no puedo seguir por aquí. Y hablé con el responsable de la cadena, que era un señor que se llamaba Valerio Lazaroff. No sé si habréis oído hablar de este hombre. Este hombre fue un realizador en España. Era rumano y llegó a España en los años finales de los 60, 70 más o menos, y revolucionó la televisión en España con el zoom, una cosa horrible, que acercaba, mientras las chicas y los chicos bailaban, se acercaba con el zoom y volvía atrás. Pero revolucionó, porque la televisión hasta entonces era una televisión en blanco y negro, de dictadura, todo con planos muy, muy, muy estáticos, y entonces él de pronto metió mucho, mucho movimiento. Bueno, luego él creo que fue el primer director general de Telecinco, y era un hombre pues que sabía bastante de televisión. Y bueno, hizo una televisión que a mí no me gustó nada, pero en la cual yo participé, y fue con el que hablé, y fue él además uno de los que me dijo, no, tú lo que tienes que hacer es esto, en lo que luego me equivoqué por hacerle caso, ¿no? Porque él tenía otra visión, era distinta, y bueno, el caso es que hablé con él y le dije, quiero dejarlo, quiero que rompamos el contrato, yo no te voy a pedir nada, y me reciclé. Entré en el teatro y bueno, pues digamos que volví a los orígenes de los que yo había partido, dejé la televisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces lo que parece que va a ser el final de tu carrera, si lo sabes o lo intentas gestionar bien, puede ser un punto de inflexión nada más, un punto de inflexión que te permita tocar fondo y volver a remontar, ¿no? Sobrevivir, en definitiva, ¿no? Y os cuento todo esto porque os lo vais a encontrar, porque vais a encontrar momentos difíciles, pero seguramente son momentos interesantes, los momentos difíciles, tanto como los buenos, porque aprendes muchísimo, muchísimo. Dicho esto, yo hablaría de lo que es para mí este oficio. Y utilizo la palabra oficio con toda mi carga de conciencia. Creo que es un oficio. ¿Puede llegar a ser un arte? Sí, en determinadas ocasiones, pocas. Yo quizá a lo largo de mi carrera, no me gusta mucho esa palabra, a lo largo del tiempo que llevo trabajando en esto, alguna vez he sentido que estaba haciendo arte, pero pocas. Normalmente prefiero, y además noto que es un oficio, algo que necesita dedicación, y que no conviene que se nos suba demasiado a la cabeza, sino a mí me gusta más sentirme como un artesano, como una especie de pulidor de joyas, ¿no? Que al final, a lo mejor la joya no la haces tú solo. Hay un montón de gente que participa en la elaboración de esa joya. Tú tienes tu parte, tú tienes que pulir una determinada faceta, pero ese diamante tiene un montón de facetas, de caras, que son pulidas por otros profesionales, y tú no tienes ni idea de eso. Entonces tienes que ponerte al servicio humildemente de los otros oficiantes, de la otra gente que conforma ese equipo. Y hablo de teatro, y hablo de cine, y hablo de televisión. En ambas, en las tres, tenemos que confiar en la labor de equipo. Somos un enjambre de gente trabajando por una labor, para un objetivo común. Y es un error pensar que el trabajo de unos es más importante que el de otros. Tiro piedras contra mi propio tejado en este sentido cuando siempre digo, y a lo mejor hay actores y actrices que se enfadan conmigo,
que los actores nos lo tenemos demasiado creído, en el sentido de que en los equipos de rodaje hay, ya digo que estoy tirando piedras contra mi propio tejado y que habrá gente que me diga que no debería decir esto, pero no, hay clasismo, hay algo como que, uy, los actores. Eso para mí es negativo. Me hace sentir mal, me hace sentir diferente, me hace sentir un tanto privilegiado, caprichoso y estúpido. Creo que formamos parte de... Está bien que si, por poner un ejemplo, no sé, está lloviendo, pues te pongan un paraguas porque no debe mojarse la ropa y a lo mejor es mejor que no tengas tú las manos ocupadas y que alguien te sujete el paraguas. O está muy bien que tú no te muevas por si acaso te necesitan y alguien te traiga el café, pero que eso derive en un trato especial me parece que distorsiona y desequilibra el equipo. Acaba convirtiendo o convirtiéndonos a los actores en una cosa que yo odio y cada vez que me hago más mayor lo odio más y más capaz me siento de afirmarlo. No somos estrellas. Y eso es una deformación que viene quizá del concepto del cine norteamericano, el star system. Abomino absolutamente de eso. Abomino de los premios, de las alfombras rojas. Me parece que son espacios de distanciamiento con respecto a la gente. Como digo, a mí me gusta sentir que cuento historias y no por ello eso me coloca en un sitio distinto. O por encima del resto de la sociedad. Rafael Azcona era un guionista de lo mejorcito que ha habido aquí en España y Rafael Azcona nunca concedía entrevistas, pero no por una cuestión de divismo, sino porque decía, yo vivo de que la gente no me conozca, vivo de vivir inmerso en la sociedad. Si yo voy en un vagón de metro o me sitúo en una cafetería o en un bar para mirar cómo se comporta la gente, para escuchar cómo hablan, para tomar notas de cómo es la realidad, y me conocen, me convierto yo en el objetivo de estar, ah, mira, está ahí Rafael Azcona. No, yo quiero ser el Rafael Azcona anónimo que nadie conozca, porque vivo de contar las historias que la gente está viviendo. Y entonces su cine, sus guiones, están muy cerca de la gente, porque parten de la gente, no parten de un lugar elevado de estrellato. De la misma manera, creo que los actores tenemos que estar en contacto con la realidad más palpitante. Tenemos que vivir el momento, tenemos que leer mucho acerca de lo que pasa, tenemos que hablar mucho con la gente que nos rodea, tenemos que viajar en transporte público, tenemos que respirar el mismo aire que respiran los demás. Si nos colocamos en un lugar en el que todo eso suena a chino, pues aparece lo que se conoce, ¿no?, como el síndrome de la Moncloa. Cuando el presidente del gobierno deja de tener contacto con la realidad, entonces ya es imposible que pueda seguir gobernando de una manera, por lo menos, digamos, digna. Entonces, los equipos deben formarse, creo, con esa idea, con la idea de que tienen que estar equilibrados, que sí, que hay que tratar bien a los actores, sí, pero hay que tratar bien a todo el mundo, no solamente a los actores. Veréis cuando empecéis a trabajar pues cosas feas, ¿no? Hay una cosa a mí que no me gusta nada, pues por ejemplo la diferencia de trato con los figurantes, esa consideración de que el figurante es una especie como de apósito que se coloca y se quita como si y fácil de sustituir. Ese tipo de cosas a mí no me gustan y lo paso mal. Intento hacer lo que puedo para evitarlo, pero están ahí. Y todo este rollo moralista lo suelto porque creo que de verdad lo que hacemos tiene que partir del equilibrio, de la justicia y del sentimiento de equipo. De crear equipo es muy importante. Un buen equipo en el que todo el mundo se sienta imprescindible. ¿Por qué no? Todo el mundo es sustituible, pero en un momento determinado cada cual es único, irrepetible y por lo tanto puede desempeñar un papel maravilloso en el equipo. Pero luego lo importante siempre es el colectivo.
Y una película no saldría si no hubiera eléctricos, si no hubiera vestuaristas, si no hubiera iluminadores, si no hubiera actores, si no hubiera guionistas. Es bonito, por eso cuando se sale a agradecer, pues se tarda tanto, ¿no? Porque se quiere ser justo y agradecer a todo el mundo, pero es que es cierto, es que realmente sin todo el equipo aquello no hubiera salido. Yo voy a ir terminando ya. Y me gustaría que esto diera lugar, si os apetece, a un diálogo o a que me preguntarais por cuestiones que a lo mejor, seguramente hay muchas, que no he tocado porque me falta imaginación, me falta conocimiento o porque no he tenido tiempo para llegar a ello. Y porque seguramente... aludiendo a la importancia del equipo, entre todas y todos tengamos más posibilidades de hacer que esto sea interesante que si yo monopolizo la palabra. Así que me gustaría abrir ahora el debate o a las preguntas, que opinarais, que me dijerais lo que queráis. Nada más por mi parte. Gracias. Sí. Lo primero, felicidades por la charla. Gracias. Y quería hacerte una pregunta. Has hablado sobre, al principio, la frustración de llegar a casa de una actuación. Y quería preguntarte si a día de hoy te sigue pasando. Sí. Sí, sí. Todos los días, ¿eh? Ya sea de un ensayo, ya sea de una actuación. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro. Pues, Álvaro, es que hay otra... Aparte del entusiasmo y de la ilusión... Hay algo que no debemos tampoco olvidar y es que estamos aprendiendo constantemente. La sensación de que ya lo sabes todo es muy peligrosa porque te lleva a menospreciar el trabajo de otros y a acomodarte. Y cuantos más años llevas, más te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? De la dificultad que tiene... hacer muy bien las cosas. Entonces sí, yo voy ahora estoy ensayando una función y no hay día que no vuelva a casa pensando, ah, esto no está, joder, qué mal lo he hecho, me ha faltado valor, por ejemplo, para exponerme, ¿no? Porque el director, la directora en este caso, me ha pedido algo y no he tenido el valor de tirarme a la piscina por miedo a equivocarme, por miedo a que piensen, ah, qué ridículo es este señor. O porque en un momento determinado no he mantenido la concentración necesaria, es decir, he estado despistado en el ensayo, he estado a por uvas, y entonces resulta que no he rendido lo suficiente. Sí, la insatisfacción es buena, en el sentido de que ayuda a mejorar si uno la escucha sin frustración, ¿no? Diciendo, bueno, pues mañana hazlo mejor, mañana sé más valiente, mañana estate más atento, estudia más, que hoy no te sabías el texto lo suficientemente bien, ¿no? Sí, sí, sigue pasando. Y, bueno, pues haces trabajos luego ya al margen de los ensayos que cuando los vas a ver al cine te dan ganas de meterte debajo de la butaca. Porque dices, vaya mierda que he hecho, macho, que no me gusta nada. Luego a lo mejor te encuentras con amigos que te dicen, no, hombre, no está mal. Eso ya es horrible. No, pues a mí me gusta, ¿eh? Pero eres tú mismo y además es bueno, creo, el mayor crítico. Yo no me puedo ver sin moverme, sin llevarme la mano a la cabeza, sin juzgarme. ¿Es inseguridad? Pues sí. Pero prefiero ir por la vida con cierta inseguridad a ir con demasiada seguridad. Hay que confiar en uno, hay que ser valiente, apostar y tal, pero también es bueno saber cuándo te estás yendo al nivel de sobrado. Y cuando estás ya en el nivel de sobrado, a lo mejor estás en un sitio más peligroso, ¿no? Porque a no ser que seas un genio, que es muy difícil serlo, a los sobrados no se les aguanta mucho y están entrando en terreno resbaladizo. Entonces, sí, la insatisfacción yo creo que está bien siempre,
que nos acompañe, porque nos ayuda a mejorar. Sí, me pasa, sí, mucho. Muchas gracias. Incluso ahora mismo estoy dudando muchísimo de si lo que estoy haciendo es interesante o no. O sea, ¿sabes? Porque digo, ¿qué coño estoy contando a esta gente? Pesado, cállate ya, viejo. Te lo que sabes por donde te quepa. ¿A quién le importa? Hola. Hola. Antes de nada, encantada de conocerte. Creo mucho que muchos gusto. Somos seguidores de tu trabajo y gracias. Escucharte ha sido una maravilla. ¿Tú cuál dirías que es la clave para superar un bloqueo creativo? Cuando todo te supera y de repente eres incapaz de crear cosas, ¿qué preguntas te tienes que hacer y cuál es la respuesta? Vale. ¿Cómo te llamas? Silvia. Silvia. Pues es que yo creo que no sé cómo, a ver, utilizando algo que sea muy, como muy impactante para la respuesta, porque yo creo que la cabezonería, la insistencia, el no darte por vencido. El síndrome este de la página en blanco, ¿no? Del horror vacui, del decir, ¿y ahora qué escribo? Yo lo suelo vencer haciendo, no esperando la iluminación que venga quieto, sino, o sea, por ejemplo, cuando tengo que escribir algo, si me detengo demasiado a pensar sobre qué quiero o sobre cómo hacerlo, no funciona. Lo que suelo hacer es ponerme a escribir sin más, sin saber dónde voy, a la deriva. Porque hay algo quizá que tiene que ver con una especie de lío en el juguete, ¿no? Que está atascado y que, como cuando un motor no funciona, es bueno tirar del hilo, ¿no? Y decir, ah, pues mira, este hilo era lo que no le hacía funcionar. Cuando no tengo una idea, no espero a pensar que la idea venga. Me pongo a buscarla desesperadamente o tranquilamente, por los alrededores, ¿no? Pues empiezo a escribir, es decir, pues es lo que sea, tirar del hilo. Escribo ahora también artículos en un periódico y muchas veces sé de qué quiero hablar, pero no sé cómo tratarlo. Y entonces pues empiezo a teclear en el ordenador y empiezo o de pronto esa primera frase a lo mejor no me acerca a lo que tengo pensado, pero sí que detona en algo que acabo de leer en un libro. Entonces, me vuelvo al libro. Y entonces en el libro descubro que, esta frase me gusta y la utilizo. Esa es otra cosa también importante, utilizar a los otros y el talento de los otros. No para copiarles, no para plagiarles, sino para alimentarte, para inspirarte, ¿no? No somos nadie sin los demás. Entonces, si tú no tienes ideas, vete a otros, habla con alguien. Dile, tengo una idea, pero no sé cómo salir. Escribe algo que no se parezca, pero que a lo mejor te lleve hacia otro sitio. Yo creo que muchas veces las grandes ideas no surgen de la primera, sino de una primera idea equivocada. De decir, ahí va, esto, pero eso te lleva a otro sitio y te lleva a un recuerdo y te lleva a una conversación y te lleva a una imagen, pum, 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 pum. El estatismo es lo que a lo mejor puede terminar en el silencio y en la frustración y no fértil, ¿no? Somos muy fértiles, tenemos un montón de ideas, un montón de imágenes. Lo que pasa es que están o dormidas o las estamos apretando con la idea de que no se nos ocurre nada. Se nos ocurren muchas cosas. El no se me ocurre nada es quizá lo primero que tenemos que quitar de la cabeza cuando se te ocurren muchas cosas, quizá demasiadas. Y entonces están todas queriendo salir y a lo mejor no les estás dejando sitio. Tira de una, de la que sea, y seguramente van a salir. Yo es lo que diría. No te sumerjas en la inactividad, en el decir, pues es que no se me ocurre nada. Sal, habla con alguien, vete a ver una película, escucha una música, come algo, yo qué sé. Pero no te quedes quieto, porque eso te paraliza. Es como, supongo que, mira, se me acaba de ocurrir esta imagen,
al hilo de cómo voy hablando, ¿no? Jack London, que es un escritor norteamericano muy, muy interesante, tiene en sus relatos varios sucesos de congelación, porque él escribe mucho sobre, bueno, pues lugares fríos, ¿no? Entonces, la congelación viene muchas veces por la inactividad. Si uno se mueve, si uno se activa, si uno empieza a mover los dedos, a mover las piernas, a caminar, tarda más en morirse. Si el frío es intenso y tú te quedas quieto, te mueres enseguida. Entonces, si estás en un momento de, digamos, de horror vacui, ¿no?, del que no se te ocurre nada, de vacío mental, de vacío imaginativo, pues en vez de quedarte quieto, que te vas a congelar y a morir, busca en libros, ve películas, habla con gente, sal a bailar, yo qué sé. Algo que te mantenga vivo, ¿no?, que te aleje de la congelación. Eso sería el consejo que yo me daría a mí mismo, ¿no? No te quedes quieto, muévete. Y no digas nunca que no se te ocurre nada, porque se te ocurren muchas cosas. Lo que pasa es que probablemente las estés reprimiendo porque te parezca, es que es muy mala, es que no tiene sentido. Ese es el peor enemigo suele estar con nosotros mismos, dentro. Cuando nos juzgamos excesivamente, de la misma manera que en la respuesta a Álvaro decía que es necesaria la autocrítica, en este caso también, aprovechando tu pregunta, diría que es importante también, como contrapartida, pensar que siempre tienes ideas, que no estás vacío, que no estás seco. Es una sensación horrible la de estar seco, pero no suele ser real. Suele estar más bien relacionada con una sensación subjetiva, que no es real. No es real. No sé si contesto a tu pregunta. Sí. Por todo lo que he dicho. Muchas gracias. Nada. Intentaré ser más breve en las siguientes, porque hablo demasiado. Última dos preguntas, ¿vale, chicos? ¿Solo? También quiero. Pues tú después. Tenemos tiempo. Hola. Hola, ¿qué tal? Lo primero, muchas gracias por tus palabras. A ti. Y bueno, has hablado del ambiente, de la diferencia que hay entre el equipo técnico y los actores y actrices. ¿Hay diferencia también en trabajar en el cine, televisión y el teatro? Sí, muchísima. ¿Tu nombre es? Andrea. Hay mucha diferencia. En las tres contamos historias, pero, pues por ejemplo, el teatro. A ver, en el teatro hay un proceso de ensayo muy largo. Y hay mucho tiempo para conocer, sobre todo, pues a la gente que está en la sala de ensayos. Suelen ser los compañeros y compañeras actrices, pero luego también hay parte del equipo que está viendo los ensayos y tomando notas acerca del vestuario, acerca de la luz, acerca de la música, del sonido, del ambiente sonoro que vaya a haber. Y se va creando, yo diría que bastante en paralelo todos juntos, ¿no?, en la sala. Luego tienes el día a día en el teatro, en el que puedes ir mejorando, porque cada día es distinto y el público que viene hoy no es el que vino ayer, y la función que estás haciendo, por mucho que la quieras hacer igual, siempre va a ser diferente y siempre tienes la posibilidad de ir matizando, y siempre tienes también la posibilidad de equivocarte y hacerlo peor, ¿no? En el cine y en la televisión, digamos que el trabajo se enlata, la comida. En el teatro sería comida casera y hecha en el momento, y en el cine y en el teatro es comida elaborada, en el que también el trabajo del actor se diluye mucho más en la labor de la gente que después trata esas imágenes. Había una diferencia muy clara hasta hace unos años entre el cine y la televisión, y es que la televisión era mucho más rápida, mucho más vertiginosa, todo se hacía en menos tiempo, y en el cine se tomaba más tiempo. Pero ahora yo creo que esto que llamamos el mercado ha ido llevando al cine también a una velocidad muy parecida a la de la televisión. Antes el cine se hacía con cámaras, que había que positivar la película, todo era mucho más lento, y ahora no. Ahora ya, claro, pues todos los avances tecnológicos hacen pues que se trabaje mucho más rápido, y por cuestiones económicas también la producción muchas veces va muy rápido.
Luego en televisión depende de si haces entretenimiento o ficción. El entretenimiento, bueno, depende de cómo sea, pero suele ser bastante, ¿cómo diría? Pues frenético, ¿no? Y el 1-2-3 era un programa lento para lo que se está haciendo hoy en día, porque en aquel programa ensayábamos. Y ahora el ensayo no existe. En el entretenimiento llegas y haces y te vas. Muchas veces el realizador ni siquiera ha visto lo que vas a hacer. Entonces, pues, sobre todo si lo que haces es algo como yo, lo que yo hago, que es visual, pues te encuentras con que luego, cuando lo ves en casa, si la atención tenía que estar puesta en el pie, el realizador no lo sabía y los planos son que no está contando la historia que tú querías contar, ¿no? La televisión es muy loca y el contenido en televisión, sobre todo en entretenimiento, yo creo que ha dejado de existir. Hay un contenido de improvisación muy basado en, a lo mejor, en el carisma de los presentadores que están allí, más que en el propio contenido. Yo echo de menos también programas de entrevistas interesantes. Nos hemos ido a programas de salseo y tal, que son, a mi juicio, muy contaminantes, ¿no? Y luego, pues en el cine, a pesar de que se ha acelerado mucho, sí que sigue teniendo una mayor elaboración que la televisión. Sobre todo en determinados sectores del cine, pues se sigue haciendo mucho hincapié en la fuerza del guión, en la necesidad de que haya un buen guión de partida, ¿no? En trabajarlo. Se piensa mucho en que los integrantes de todo el equipo, pues buscar un buen director de fotografía, buscar un buen director de arte. Eso, pues, en televisión muchas veces no es, es de un día para otro. En cine todavía yo sí lo sigo viendo. Soy menos actor de cine, he trabajado menos en cine que en televisión, conozco mejor la televisión y por eso cuando he participado en películas me he dado cuenta de que aquello iba un poquito más controlado, aunque ya te digo que últimamente todo va muy, muy deprisa. Y en las series, en televisión, pues he trabajado en series que tienen o que han tenido mucha elaboración, mucho ensayo, mucho, y al final se notaba en el resultado. Y he trabajado en otras, pues, que no tenían tanta labor de preproducción o de ensayo, y se notaba también, para mal, ¿no? Creo que el tiempo es el mayor de los capitales. Y es el más caro, por eso se te reduce tanto. No tenemos tiempo de ensayar. No, tenemos que hacer tantos planos hoy. No podemos pasar, pero uno menos. No, porque se nos amontona el trabajo. Tenemos que hacer esta película en tantas semanas. Y te asustas al ver los planes cada vez más. Siempre ha sido así, ¿eh? Pero yo creo que cada vez se va como acelerando más y apretando más las tuercas. Hay muchas diferencias. Y bueno, yo soy actor, ¿no? Pero te puedo hablar de esas diferencias desde mi punto de vista. Pero seguramente otros profesionales te hablarían de la diferencia. O sea, la gente que se dedica a la técnica, ¿no? Pues sí. Se sufre sobre todo por falta de tiempo, yo creo. Vale, muchas gracias. Nada. Sí, hay preguntas por aquí y por allí. Última ya, ¿vale? El PP se tiene que ir. Bueno, pero pues tengo 10 minutos, sí. Hola, muchas gracias por... Ah, hola. Hola. ¿Qué tal? Que digo que muchas gracias, se te ve una persona muy humilde y eso se agradece. Me llamo Celia, soy de producción y quería saber si te has movido por ese departamento y si has desempeñado alguna función de producción. No, nunca he tenido... Vale. No, bueno, a ver, yo en, sí, miento. A ver, tenemos una productora pequeña, lo que pasa que, estoy dando cuenta que sí he hecho cuatro áreas de producción. Lo que pasa es que no me he considerado nunca productor, no soy buen productor, porque, creo que si puedo hacer algo medianamente bien es la interpretación.
me he metido en temas de producción cuando he querido hacer cosas que veía que no producían otros. Entonces, en teatro sí que he producido alguna pequeña función que me ha dado muchas satisfacciones, pero que desde el punto de vista, digamos, de la rentabilidad económica ha sido un desastre. O sea, por eso digo que no soy buen productor. Y en cine también hemos producido recientemente un documental que me lo pasé muy bien haciéndolo, pero que hemos perdido mucho dinero. Entonces, por eso digo que no soy buen productor, porque me dejo llevar por el entusiasmo a la hora de hacer las cosas, pero no calculo bien. Entonces, hubiera estado bien que aunque yo fuera el productor, hubiera tener un buen productor ejecutivo a mi lado que me dijera, esto no lo puedes hacer porque no lo vas a recuperar nunca. O si quieres hacerlo, que sepas que no lo vas a recuperar, ¿no? Entonces, he hecho de productor, pero no, por eso te he dicho así muy rápido, no. Porque no me he sentido nunca productor. Y porque cuando lo he hecho muy mal, ¿no? Entonces, sé que es muy difícil y respeto mucho la labor de todos y cada uno de los profesionales que están siempre alrededor y lo respeto hasta el punto de que no me quiero meter en camisas de once varas. Alguna vez me han propuesto dirigir películas y siempre he dicho que no. O dirigir teatro, siempre he dicho que no. Porque me parece muy complicado. Me parece muy complicado hacerlo bien y creo que hay gente que lo hace muy bien. Es verdad que para aprender hay que intentarlo. Pero como no he tenido tampoco la necesidad espiritual, ¿no?, de hacerlo, y lo que me ha apetecido siempre es interpretar, pues cuando me he metido en tareas de otros, lo he hecho mal y pidiendo perdón, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, he hecho, pero lo he hecho mal. Y precisamente eso es lo que me hace valorar el trabajo que hacéis, porque es muy difícil. Vale, muchas gracias, Pepe. Nada. Había aquí una chica... y creo que había allí otro chico, pues hacemos estas dos y ya está. Buenos días, primero de todo, muchas gracias por la charla. Y tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo ves la industria en referencia a oportunidades para que los jóvenes podamos entrar? Porque sí que es cierto que ahora por internet se encuentran muchos castings, pero la mayoría... casi todos, casi el 90%, piden experiencia previa. Y la segunda, como curiosidad, ¿cuántas horas al día puedes llegar a trabajar en un proyecto? Bueno, pues ¿cómo veo lo veo de complicado, pero también es verdad que en los proyectos en los que trabajo siempre hay alguien que nunca ha hecho nada. Y eso, pues, es interesante, porque la costumbre de pedir experiencia a todo el mundo impide que quien no la tenga acceda, ¿no? Pero sí que veo gente, en la última película que hemos estado haciendo, había, sobre todo en tareas de producción y de dirección, ayudantías y demás, gente que acababa de empezar y que era su primer proyecto, que estaban allí. Supongo que pues estarían pues eso, en un régimen muy precario en lo que tiene que ver con el salario, pero también es verdad que los sueldos están pues cayéndose bastante, ¿no? Entonces, sí que hay acceso, sí que hay posibilidades, por lo que yo veo. Lo que pasa es que no sé cuánto de estrecho es el embudo por el que, claro, habrá mucha gente que quiera entrar y que no lo consiga. Pero yo en los proyectos en los que estoy, y ahora, por ejemplo, en teatro también, en la sala de ensayos, hay gente que está haciendo ayudantías con profesionales de nivel, y eso es lo que les va a dar también luego pues ese, el rodaje y la experiencia que después le van a pedir en otros sitios. Pero es verdad que es gente que tiene poco recorrido porque tiene poca edad, porque no ha tenido oportunidad. Yo creo que hay posibilidades, pero es verdad que también a lo mejor somos muchos y luego bueno, pues el conducto por el que hay que pasar es demasiado estrecho, pero sí veo que hay posibilidades de acceso. No sé en qué porcentaje está, pero sí veo. ¿Y cuántas horas al día? Pues eso ya es que eso te lo marcas tú.
Yo diría que estoy trabajando más de lo que debiera, pero es porque por elección personal. O sea, nadie me lo impone. Y quizá tiene que ver con que me gusta mucho. Entonces, pues, a ver, ¿le puedes llamar trabajo a estar leyendo un libro que no tendrías que estar leyendo si no fuera porque estás pensando que eso te puede servir para construir una historia, un personaje? Ayer estaba haciendo eso. Ayer estaba trabajando, pues es que no lo sé, porque realmente me lo estaba pasando muy bien. Estaba divirtiéndome mucho leyendo un libro que cayó en mis manos por casualidad, buscando de pronto otra cosa. Ah, me enteré de la existencia de un libro de picaresca española, escrito por un señor que se llama Gregorio González, y entonces digo, ah, pues aquí podría haber material para hacer una función de teatro. ¿Eso es trabajar? No lo sé. Yo, como hablaba antes de jugar, pues no sé si jugar es trabajar, pero yo creo que me paso el día jugando. Hay veces que a veces me canso y hay veces que hago cosas que no me gustan, pero yo diría que estoy todo el tiempo, porque incluso cuando me acuesto estoy pensando en qué voy a hacer de mañana, y entonces, pues, digamos que el tiempo libre que tengo también lo dedico a pensar en cosas relacionadas con el teatro y con la interpretación. Entonces, pero claro, es lo que tiene tener una actividad vocacional, que no te cansas. Entonces, no me puedo poner un horario, no me puedo poner, voy a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No lo hago, o sea, estoy desparramado. Trabajo a todas horas, pero es que no lo siento como un trabajo, lo siento como una diversión. Muchísimas gracias. Nada. Había así, allí. Lo siento porque me voy a apropiar un segundito del Vaya, micrófono. Vaya, pues luego te contesto a ti. Antes de irme. Luego nos podemos juntar un poquito fuera si no tienes tantísima prisa. Vale. Nada, para cerrar, porque tenemos que preparar la siguiente ponencia. Yo, como parte del centro, como parte de la comunidad educativa, quiero agradecerte que esta presencia, este cariño y esta apuesta por ayudarnos a la formación profesional, a un centro público, y agradecerte este trasvase que hemos vivido aquí, ¿no? En el que tú nos has contado tantas historias, o por lo menos pues, parte de una historia muy bonita que es la de tu vida. Y espero que haya sido un trasvase porque de nuestra parte ojalá te haya llegado el cariño, el reconocimiento y el agradecimiento. Pues Tania, muchas gracias. Sí, sí ha ocurrido. Sí ha ocurrido. Uno siempre se siente bien entre el futuro, ¿no? Ay, la gente que representa lo Así que viene es. Y que es tan ilusionante. Sois el futuro. Yo ya estoy con el sol en la espalda. Gracias. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Ya despido y os recuerdo dos cositas, ¿vale? Primero, las charlas que van a ver ahora. Ahora a las 11 empieza aquí una charla de crear una productora audiovisual con las chicas de Cuatro en Raya y en el plató de televisión de Construyendo una gira musical, ¿vale? Y nada, os recuerdo también que ahí fuera están mis compis con las hojitas para que escribáis el resumen de la ponencia, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Gracias.